Buen día, chicos. Hoy ya es miércoles, por fin es miércoles, por fin estamos a mitad de semana. Y bueno, es miércoles 27 de noviembre. Ayer me despedí de vosotros. ¡Wow! ¡Qué alegría! Porque normalmente en los vlogs nunca me despido porque siempre pues se me hace muy tarde. Y bueno, ya hemos abierto el calendario de Adviento de hoy y nos han salido estas galletitas de que están riquísimas, o sea, las Bluetooth picas muy ricas. Son galletas normales, aunque es un paquetito chiquitito, pero bueno, bastante bien. En las galletas Lotus ya sabéis que lo habéis probado todo y están riquísimas. Y luego también, bueno, estoy grabando para Instagram, también estoy grabando lo que me ha tocado de la semana 13 a la 18, creo que es. Y ya lo tengo abierto, por lo que, bueno, lo abriré con vosotras en los días que toca, pero que sepáis que ya está abierto porque me tocó en Instagram abrirlo para hacer lo que es la publicación. Y nada, ya me he hecho mi café, que llevo con la cafetera esta un mes. Y si os creéis que aún no sé cómo se hace el café, no tengo ni idea, porque hago siempre unos desastres. Y me queda, o sea, sé que me queda comprar el cacharrito este para la leche, porque no lo tengo y me falta comprarlo. Bueno, poco a poco iremos comprando cositas, porque bueno, el tema de la cocina también, no sé cómo decorarla, porque me da un poco de toque la cocina, la parte esta, aunque la tengo decorada bien. Pero hay veces que me entra la neura y digo, no me gusta cómo está decorada, la cambiaría la decoración. Pero bueno, así vamos, poco a poco. De momento tenemos dos cafeteras en la cocina. Esta que es la de café molido natural y la de cápsulas, que la tenemos porque es más rápida que esta. Y pues cuando te apetece un café rápido o no tienes tiempo, mejor la de cápsulas que esta, que la de que tienes que hacer el café, esperarte, tal. Entonces tenemos las dos. Como la otra no ocupa casi nada, la he dejado puesta y ya está. Y bueno, veis que la cocina hoy está hecha un cristo porque tengo que ordenarla. O sea, ya como os dije en el vlog más de ayer, todos los días tenemos que recoger la cocina porque al final es el sitio donde más estamos o más pasamos tiempo, sobre todo cocina y comedor. Hoy hace un poco de frío, un pelín bastante. Ayer creía que no hacía tanto frío y no me abrigué mucho y luego tenía mucho frío. Y hoy sí que me he puesto ya la camiseta de lana porque hace frío tremendo. Y no sé si se puede apreciar, pero esta camisa ya tiene bolitas. O sea, no sé si se aprecia, pero se ha puesto horrorosa. Me la compré el año pasado de Mango en rebajas o en el Black Friday. Y la tengo ya horrorosa porque es que no sé por qué se me ha puesto ya con bolitas. El tejido es, no os digo lo que es porque no quiero ser maleducada, pero es un poco, y no costó 20 euros como las de Stradivarius o las de Lefty, sino que costó lo suyo. Y bueno, hoy volvemos a la rutina diaria. Hoy es miércoles, hoy sí que trabajo todo el día. Y bueno, también tengo pendiente hacer, terminar la manualidad. Ayer lo que estuve haciendo era la base, esta base que, bueno, con goma eva de esta y un tapón que está lleno de cola. Pero bueno, he hecho como la base del árbol de Navidad. Y luego voy a hacer una plantilla con el árbol, con goma eva de color verde, para hacer el árbol. Y bueno, ponerlo aquí para que los niños peguen pegatinas que he pedido en Amazon. Me llega el jueves y el jueves, o sea, me llega mañana y mañana en teoría tengo que ir por la tarde al colegio. Así que ya veremos si me da tiempo o no me da tiempo, pero bueno. La idea es hoy terminar lo que son bases, porque voy a hacer creo que 12 bases o 13. No sé los niños que son, porque por la tarde normalmente siempre van menos, pero bueno. Y no sabéis cómo quema el café, es que me he pasado también con la temperatura, porque es que ahora está quemando. Y nada. Quería empezaros el vlog más para el segundo vlog más, que el vlog más día 2, o sea, número 2, que tenéis aquí. Y bueno, hoy lo que os voy a dejar es una especie de haul de últimas cositas que me compré hace un par de semanas de Zara, de Stradivarius y de Mango. Son cositas básicas que tendréis en tienda, supongo. Y bueno, cuando veáis este vlog más ya habrá pasado Black Friday, pero supongo que en el Black Friday puede ser que hagan ofertas, puede ser que no, porque ya sabéis que Black Friday es como rebajas, que lo que les apetece pues ponen. Pero bueno, hoy os dejaré un haul de ropita de Zara, Mango, ropita de tienda física, por si os interesa. Os lo dejaré abajo por si aún está. Pero bueno, son poquitas cosas, creo que no llegan a 10, pero bueno, si las quería enseñar para que las tuvierais por aquí. Y nada, me callo, me voy a terminar el café que tengo por aquí ya a Megan también. Y vamos a empezar ya la rutina de miércoles. ¡Hala, qué bueno! Bueno, chicas, os dejo con el haul de ropita que tengo de Zara, Stradivarius. Y nada, es esta bolsita de aquí, no son muchas cosas, para que la veáis que, bueno...
Son cuatro cosas de bueno, cuatro o cinco cositas que me he comprado estas últimas semanas, así que os las dejo. Lo primero que voy a enseñar es este pantalón estilo traje que me gusta mucho, porque a mí los pantalones de este estilo me encanta llevarlos porque no agobian, no aprietan y los llevas así más sueltecitos, así que me encanta. Me cogí uno muy parecido en AliExpress, lo que pasa que el de AliExpress no era tan bueno, o sea, la calidad no era tan buena, era muy fino, así que vi este. En plan, lo tenía fichado de hace bastante tiempo y al final me lo he cogido porque me gusta mucho ir con este tipo de pantalón porque es más muy cómodo, la verdad. Me cogí la talla XS y cuesta 35,95. Es un poco caro, pero ya os digo, es un tejido bastante bueno, es gordito, eso sí, y lo veréis mejor en el tryon para que lo tengáis. Pero bueno, me lo cogí, yo os dejaré abajo la referencia porque es buenísimo y queda bastante bien con todo. Y nada, es un pantalón totalmente recto. Así de estilo traje, lo único que del suelo, o sea de la parte del pie, no sé si me lo tendré que entrar, así que igual posiblemente me lo retoque un poco. Luego también me cogí otro básico que veis, es que este estilo de pantalón a mí me encanta. También me lo cogí de Zara y este me cogí la 32, no entiendo por qué unos pantalones tienen XS y tal y otros tienen 32, 34 y demás. Pero bueno, es este pantalón verde, es un verde militar así, pero este en concreto aquí en la parte de abajo hace como una especie de gomita para entrarlo, es como una especie de jogger este pantalón. Me gusta también porque es muy cómodo y también este tejido me encanta porque no da calor, vas muy cómoda, es un tejido así de tela. Es diferente el pantalón porque ya veis que la estructura es muy diferente al otro. Y este me costó 30 euros, 29,95. Y os digo, no sé si todo me lo voy a quedar porque aún me lo tengo que probar y todo. Pero bueno, son unas compritas de unos básicos que tenía para el invierno. Así que nada, este pantalón que me parece también muy bonito y el color también un básico que en invierno no se ve tanto, pero creo que también pues, no puede faltar. Esta americana de cuadros Vichy, que bueno, es de Bershka. Y esta no tengo la etiqueta porque ya la he estrenado, pero bueno, es de Bershka, os dejaré la referencia abajo por si os interesa. Me cogí la talla XS, pero es muy grande, o sea, ahora lo veréis mejor en el tryon, pero es gigante. Así que me la cogí porque me parece que también arregla muchísimo una americana de este estilo. Y ahora pues no está haciendo demasiado frío, por lo que creo que está muy bien llevar este tipo de prendas. Son cuadros Vichy, ya sabéis que se llevan muchísimo. Y me va a conjunto con un pantalón que tengo también de Zara, que me lo voy a poner a conjunto. No sé si va a ser demasiado too much cuadritos, pero bueno, me gusta bastante. Lleva dos bolsillitos en los laterales y luego lleva botones aquí. No sé, me parece muy bonita el cómo es el formato, el corte que tiene. También es bastante dura, bastante rígida y de bastante buena calidad. Y nada, la veréis mejor en el tryon, pero si os interesa. Creo que me costó 35 euros o 29, no me acuerdo muy bien, pero como os he dicho, lo tendréis bajo por si os interesa. Y luego me cogí este básico, que bueno, una camisa de rayas. Ya sabéis que estas camisas de rayas, ya sabéis que las camisas de rayas son un básico que también podéis encontrar en cualquier parte. Y esta me la cogí de Stradivarius y no sé por qué, tampoco tengo etiqueta. O se me ha perdido. Creo que me costó 25 euros y me encanta porque la puedes llevar encima, o sea, la puedes llevar debajo de un chalequito blanco, del chalequito blanco que os enseñé, creo que también va a quedar guay. También puedes hacer un look bastante arreglado con esta prenda. Es una camiseta de botones con cuellos, una camisa así más de traje también. Y os digo, me gusta bastante porque además también el color este del invierno también resalta mucho, aunque es un color más otoñal o primaveral, pero yo creo que también queda bien en invierno porque también pues, lo podemos combinar con varias prendas para no pasar frío. Pero bueno, es bastante larguita, tiene un corte muy largo, por lo cual también la puedo llevar como más así en formato vestidito. Y nada, me cogí la talla XS y ya os digo, me costó creo que 25,95 si no recuerdo mal, pero abajo lo tendréis todo por si os interesa. Y luego, por último, ya os he dicho que no son muchas cositas, pero son mis imprescindibles que necesitaba. Este pantalón que me encanta, o sea, también es un pantalón de este estilo de traje, o sea, de telita que me encanta. Ya sabéis que adoro ir de este estilo. Este, no sé por qué tampoco tengo la etiqueta,
pero creo que me costó 26 euros, y lo tenéis también en color gris, si no me acuerdo mal, que también estaba pensando en cogérmelo en color gris, pero no ese gris, sino otro más apagadito. Bueno, este pantalón así de tipo tela, me cogí la talla XS y no sé por qué, no sé dónde está la etiqueta, pero bueno, os la dejaré bajo la referencia porque es un pantalón que está muy de moda, es un color así negro que queda raro, pero yo os lo recomiendo muchísimo. Ah, aquí está la etiqueta, creo que la guardé porque se me cayó. Bueno, me costó 26 euros y me cogí la talla XS, también está en XSS, que no lo entiendo, pero bueno. Es un básico, también lo tenéis en color gris, no sé si está en otro color, pero ese momento en tienda estaba al lado de uno igual en color gris, que igual me lo cojo porque la tela no es la misma que el otro. Este es más así tela fina y el otro es más tela rígida, por así decirlo. Lleva bolsillos en la parte de detrás, bolsillos en la parte de delante, y es más así un pantalón vaquero, pero me encanta. Lleva gomita aquí en la parte de la cintura y se abrocha con botón y cremallera. Y nada, un pantalón que os recomiendo también muchísimo porque ya lo he estrenado y porque se ve comodísimo, cuando me lo probé, muy cómodo, así que os lo recomiendo también. Así que nada, chicas, estas son las 7, 8 cositas que tenía para enseñaros en este haul. Como sabéis, os traeré más hauls en estos vlogmas porque tengo pendiente haceros el haul del Black Friday, haul de rebajitas, si hay alguna rebaja, porque a veces en diciembre hacen rebajitas, y por lo que compré por este mes, así que también tendréis, así que nada, también tendréis pues hauls diversos en estos vlogmas, sobre todo también hauls de decoración, que tengo muchas cosas de IKEA pedidas y que me van a llegar en breve, así que nada, os continuamos con el vlogmas.